Hola, ¿cómo andan? De hecho, ¿qué pedo haces aquí? ¿En serio te vas a ver todo el puto video? Si no sabías, estamos en 2020 y yo uso Locuendo. Bueno, ese es tu problema, hoy veremos, top 10, las mejores razas de perros policía, y sin más pendejada empecemos. Bueno, para empezar, ¿quién mejor que el Schnauzer gigante? Una raza elegante, fuerte, inteligente y muy activo, que parece una fuente inagotable de energía. ¿Qué mejores cualidades para llevar a cabo las labores de salvamento? Una raza que tomó muy bien este trabajo de salvar personas en emergencias como terremotos, derrumbes, etc. Y por su gran energía, son perros que no conocen el cansancio, suelen ir acompañados por un perro de San Huberto, del cual hablaremos más adelante. El Schnauzer es capaz de entrar en espacios pequeños o en lugares donde las personas no pueden ir, llevando una pequeña cámara para avisarle a su compañero si hay algún problema, llegando a repetir este procedimiento hasta descartar que no hay ninguna persona herida, y por su capacidad de rescate, quedando en el puesto número 10 el Schnauzer gigante. El boxer, con su cuerpo robusto y fuerte, al igual que su cabeza y su mandíbula potente. El boxer necesita ejercicio diario, paseos y carreras, es decir, que sea estimulado tanto física como mentalmente. Es una raza excelente como perro bombero, ya que tiene un gran olfato y una gran valentía cuando se trata de catástrofes. Además, es un perro muy vigilante y activo en caso de necesitar su ayuda. Le caracteriza su gran fidelidad por su familia y su incapacidad de hacer algo. Es por esto por lo que, en caso de ver que alguien necesita su ayuda, no lo pensará y actuará. Incluso puede llegar a ser algo sobreprotector si considera que algo puede estar haciéndoles daño o si están en peligro. De nuevo, es importante socializarlos desde pequeños para que su trato con los humanos sea el adecuado y correcto. Y no me jodas, esta raza está muy mamada, y por su gran tenacidad queda en el puesto número 9 el boxer. El Foxhound es una raza de perro de caza de gran tamaño, es utilizado como perro de control y de sustancias ilícitas, y muy parecido a un puto beagle gigante utilizado como caza en jauría, y, como todos los sabuesos, tienen un gran sentido del olfato. Estos perros son usados para la caza del zorro, de ahí el origen de su nombre, del inglés fox, zorro, y hound, sabueso, perro de caza. Durante una cacería, el cazador lo sigue usualmente a caballo y debe viajar varios kilómetros para alcanzar su objetivo. Estos perros tienen fuertes instintos naturales. Son energéticos y activos. El Foxhound es un gran perro muy útil en las fuerzas policiales, pero por alguna razón que yo no sé, no es muy visto en muchos países, y con el puesto número 8 el Foxhound. Ahora sí, el Beagle es una raza muy conocida y con la misma función del Foxhound, pero siendo de menor tamaño, con patas más cortas y orejas más largas y suaves. Su gran capacidad olfativa e instinto de rastreo hace que se utilicen como perros de detección de importaciones agrícolas prohibidas y productos alimenticios en cuarentena a lo largo de todo el mundo. Son animales inteligentes y populares como animales domésticos debido a su talla, carácter tranquilo y carencia de problemas de salud congénitos. Estas características también hacen de ellos una opción como sujeto de experimentación in vivo, y por ser más pequeño que el Foxhound, es más utilizado que el mismo, pero por su tamaño es más utilizado, ya que es más viable que un perro de mayor tamaño, y su fácil adiestramiento los hace perfectos para perros de detección, y quedando con el puesto número 6 del Beagle. El Bloodhound
Mierda, otra vez Locuendo, pronunciando todo a la perfección. Bueno, en español es conocido como perro de San Huberto. Ahora estamos delante de una Insane Razas, la cual cumple un gran papel como perro policía, haciendo el trabajo de perro de rastreo y búsqueda de cadáveres, porque este es uno de los perros con el olfato más agudo. Se ha documentado que son capaces de seguir un rastro de hasta 15 días. Por esa razón, se usa como perro policía en labores de rastreo, y no jodas, un gran perro de casa mayor, y tradicionalmente se ha considerado a los monjes del monasterio de San Huberto como los creadores de la raza, y que basaron su selección en los perros de casa que utilizaba el monje Hubert, fundador de la orden, y que más tarde, al ser canonizado, pasó a ser el patrón de los cazadores. Son perros de gran tamaño y fortaleza, aunque ágiles. Su cuerpo es más largo que alto, las arrugas en la cabeza y su papada son quizás uno de los rasgos más característicos, junto con la longitud. Puesto número 6, el perro de San Huberto. El Rottweiler es una raza canina de tipo molosoide originaria de Alemania, y actualmente un gran perro de control de orden público, siendo ese su trabajo mantener el orden, también siendo utilizado como perro guía, perro guardián, entre otras funciones, según el uso que le den las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército. Dando a ver el potencial de esta raza, el Rottweiler es de buen carácter, tranquilo en la disposición básica, muy devoto, obediente, dócil y con ganas de trabajar. Su aspecto es natural y rústico, su comportamiento seguro de sí mismo, firme y sin miedo. Ellos reaccionan a su entorno con una gran lucidez mental. El American Kennel Club dice que es básicamente un perro tranquilo, seguro y valiente, con una frialdad segura de sí misma que no se presta a las amistades inmediatas e indiscriminadas, y por sus increíbles dotes, quedando en el puesto número 5 el Rottweiler. El Doberman, teniendo la misma función que el Rottweiler, como perros de control de orden público, pero siendo más ágiles y veloz que un Rottweiler, y siendo las principales funciones de esta raza en sus orígenes, fue la de proteger a su creador frente a potenciales asaltantes interesados en la recaudación de los impuestos que solía aportar. Actualmente sus principales funciones son: perro policía, perro de defensa, perro de búsqueda y rescate, perro guía, perro guardián, entre otras funciones, según el uso que le den las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército. Es un perro considerado potencialmente peligroso debido a sus características físicas. Tiene el cuerpo cuadrado y muy musculoso, aunque no se note, siendo también muy elegante e intimidante. El Doberman es una raza intimidante, teniendo los machos una altura de 68 a 76 centímetros y un peso entre 45 a 55 kilogramos, y por ser muy ágiles y feroces y con un gran instinto guardián, ganando el puesto número 4 el Doberman. El pastor holandés es una raza canina de perro pastor originaria de los Países Bajos. Esta raza también es un perro de rastreo, es de talla mediana, musculoso y estructura corporal fuerte y bien proporcionada. Es apegado a su dueño, vivaz, obediente, dócil, siempre atento y con una gran capacidad y agilidad como pastor ovejero, y está más alto que el perro de San Huberto, por ser más ágil y menos temperamental. Hoy en día hay tres variaciones de esta raza, las cuales son el pastor holandés de pelo corto, de pelo largo y pelo duro, siendo su carácter estándar de la raza lo define como cariñoso, obediente, de trato fácil, despierto, fiel y que se puede confiar. También añaden que tiene una expresión inteligente y un carácter vital. Esta asa compás se adaptan a cualquier clima, aunque prefieren los climas templados, y la verdad esta raza no está más arriba porque no es muy utilizada y siendo opacadas por otras razas, y el ganador del puesto número 3 el pastor holandés.
Ahora sí, es el turno del que seguro es la raza más conocida de este top, el pastor alemán, y tú dirás que putas madres, si el pastor alemán es el mejor perro policía, y no discuto de que sea una buena raza ya que cumple el papel de perros de control de orden público y perros de rastreo, haciendo un increíble trabajo, debido a que fueron perros desarrollados originalmente para reunir y vigilar ovejas. Desde entonces, sin embargo, gracias a su fuerza, inteligencia y su gran capacidad de entrenamiento y obediencia hacia los pastores alemanes, son a menudo la raza preferida para muchos otros tipos de trabajo, como son perro policía, perro guardián, guía de ciegos, animal de rescate, y otros, según el uso que le den las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército. En muchos países incluso cuentan con unidades específicas denominadas K-9, y vuelvo a decir, es una raza de perro sorprendente, pero hoy no es la ganadora. A cambio, es el ganador del puesto número 2, el pastor alemán. Ahora sí, que se armen los pinches chingadazos, porque bien la mejor raza de perro del mundo, el pastor belga Malinois, siendo una brutal raza el pastor belga, cumpliendo trabajos, o mejor dicho todos los trabajos, ya que se usa como perros de control de orden público, perros de control y detección de sustancias ilícitas, perros de rastreo y búsqueda de cadáveres, cumpliendo todos los trabajos casi a la perfección, y gracias a eso su fama ha subido a las nubes. El belga Malinois es ante todo una raza de utilidad, y si por algo se está dando a conocer en todo el mundo, es por sus buenos atributos para el trabajo, sin dejar de ver que no es un perro que resista todo terreno. En fuerza es superado por el pastor alemán, pero sigue siendo un perro ejemplar, el pastor belga Malinois. Elegante, poderoso, inteligente y ágil, los hace el mejor perro policía de todos, y siendo una increíble mascota los convierte en una de las mejores razas de todas, y el ganador del puesto número 1, el pastor belga Malinois. Bueno, hasta aquí este video y espero que te haya gustado, y recuerda darme un like y una suscripción ya que no te cuesta nada pendejo, y vete otro de mis sexy top, y sin más hasta otra, chao.